la tarde triste y yo, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien sin andar. No estoy solo. Impresionante esta versión de Blues del Atardecer. Esta estábamos hablando que era la versión de del simple, ¿no? Sí. Bueno, este es el tema original que se fue tocado con Hammond, con un órgano tipo iglesia, que se usaba, claro, lo usaba Deep Purple. Este es un teclado especial, con un sonido especial. Después nosotros, como teníamos muchas horas de grabación, que podíamos hacer lo que queríamos en esa época con el tema de horas de grabación, queríamos innovar y bueno, encontramos un sintetizador y encontramos varias cosas ahí en el estudio y dijimos, bueno, vamos a grabar otra versión de Blues del Atardecer, y salió otra forma.
pero esta es la original, la que salió en el simple. Es un tema bien, bien conocido. Es ese. Una perlita de esto. Ahora, si vamos a hablar la parte de la letra, bueno, claro, evidentemente el, se el trata de... Ha sido versionado hace muy poquito por... Sí, sí, por el, fuerte, ¿no? Iorio, sí, lo grabó. Le hizo un... digamos, un agradecimiento a todos los músicos del 70 y grabó varios temas, no solamente de reloj, varios temas del 70 muy buenos. Pero grabó el reloj. Y el reloj de Tarasé también. Lo que pasa es que Iorio venía a los ensayos del reloj. Venía a los ensayos del reloj, le gustaba mucho y bueno, y siempre habla bien de nosotros, gracias a Dios. Porque cuando Iorio habla mal, agarrate, ¿viste? Y varias veces inclusive ha pedido que lo dejemos ayudarnos, ¿no? Cuando nosotros cargábamos las cosas, él lo ayudaba. O sea, es un tipo muy, muy especial. Bueno, Eduardo, quiero que me cuentes cuál fue la primera estrofa que dijiste cuando estabas componiendo el tema. La estrofa de... del blues, sí. No, estoy solo. No era así. ¿Cómo era? No tenía letra. ¿Cómo fue que cantaste? En Chicos Loco Antiguo. One, two, baby. Así se componía. No, lo que pasa es que hacíamos un inglés improvisado. O sea, cantábamos cualquier cosa, ¿viste? A veces decíamos, qué sé yo, todas las marcas cigarrillos, no sé. Yo iba a cantar. ¿Viste? Estaba cantando en inglés y decía Saratoga, claro, qué sé yo, cualquier cosa. Bueno, y tocábamos en vivo y cantaba, claro, Capusotto en vivo. Bueno, vamos a una tanda y después vamos a venir a lo nuevo de Eduardo, sí. Cronología, ¿eh?